Hola, buenas noches a todo el auditorio que nos sigue en esta transmisión de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Un placer estar con ustedes esta noche y también un placer compartir aquí el podio con Rebeca Peña. Ya ustedes la conocen. Saludos, Rebe, bienvenida. Un placer tenerte. Ahora estamos nada más ella y yo con ustedes, y pues bueno, vamos, si quieren, entrando en materia de lo que vamos a platicarles el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de una partida legendaria. Hemos estado retomando este tema de las partidas legendarias, y en particular hoy le hablaremos del juego de las orejas rojas. Para aquellos que son parte de la comunidad de Go, seguramente habrán escuchado hablar de este juego. Y para los que no, pues vamos a estar platicando un poquito de lo que trata y por qué este nombre tan extraño de Juego de las Orejas Rojas, ¿vale? Entonces, para platicarles de esto, hemos decidido dividir la transmisión en un poco el contexto histórico. Les voy a hablar brevemente, realmente no tengo tanta historia que contar, aunque sí se sitúa en una situación realmente muy nutrida. Y posteriormente vamos a estar entrando de lleno a la revisión de la partida entre Kubuhara Shusaku. En ese momento él era 4 dan profesional. Él va a ser las negras. Y Genan Inseki, que ostentaba el título de 8 dan profesional. Esta P es dan profesional, es de profesional. Y esta partida se jugó en 3 sesiones, el 11, 14 y 15 de septiembre de 1846. O sea, hace ya casi 200 años. Y pues hasta la fecha sigue siendo una partida muy interesante para nosotros, los amantes del Go, para revisar y estudiar por lo que representa, que ustedes en un momentito más van a conocer. Entonces, si quieren, vamos a hablar un poquito acerca de en qué situación se da esta partida. Ya hablamos un poco en la transmisión anterior. Es durante lo que se conoce como el periodo Edo en Japón, en el cual el Go gozaba de un muy vertiginoso desarrollo. De hecho, había 4 escuelas de Go que eran patrocinadas por el gobierno, patrocinadas por el imperio japonés, que eran la casa Honinbo, la cual es discípulo Shusaku, la casa Inoue, que de hecho Genan Inseki, el oponente de Shusaku, es el jefe de la casa, o sea, realmente ostentaba una posición muy grande, la casa Yasui y la casa Hayashi. Estas 4 casas, como les comentaba, recibían apoyo del gobierno para que ellos entrenaran a jugadores de Go y para que a su vez estos jugadores de Go pudieran competir entre ellos para ocupar la posición del Meijin Godokoro. Me faltó agregar aquí este punto por escrito. El Meijin Godokoro iba a ser el asesor personal del emperador. Entonces, realmente había una gran relación entre la vida y desarrollo del Go y la vida política de Japón. Ok, y ahora vamos a platicar un poquito sobre cada uno de los 2 jugadores. Shusaku, después lo conocemos como Honinbo Shusaku, porque, de hecho, al terminar esta partida, bueno, esta partida contra Genan se da en una serie de encuentros que juega Shusaku con Genan en 1846, y al final de este año, Shusaku va a ser ascendido a heredero de la casa Honinbo. Entonces, pocos años después, Shusaku va a ser reconocido como jefe de la casa Honinbo, por eso lo conocemos como Honinbo Shusaku. Sin embargo, aquí él todavía es Kubuhara Shusaku, que es su nombre de pila, por así decirlo. Bueno, Shusaku, entre muchas cosas de las que hizo, inventó un nuevo fuseki. Un fuseki es una apertura, un patrón de apertura que de hecho vamos a poder observar en esta partida. Y entre otras muchas cosas que Shusaku hizo, ya hablamos de él en alguna otra transmisión, vale la pena estudiar sus partidas y sus juegos y su historia. Realmente es muy interesante todo este aspecto también cultural que hay alrededor de este jugador. Y bueno, como decíamos, Genan Inseki es en el momento era el jugador más fuerte, consolidado en el ámbito del Go como el jugador más fuerte, y era el jefe de la casa Inoue. Entonces, recordar que esto ocurrió en 1846.
De hecho, Gennady Seki era el maestro de Akaboshi Intetsu, que hablamos de Akaboshi Intetsu en la transmisión anterior, en la partida del vómito de sangre, en la cual Akaboshi termina por perder la vida en esta batalla que tenía Gennan contra la casa Jonin-Bo, y que pues se va a reflejar también en esta partida contra Shusaku, que iba a ser el discípulo pródigo de la casa Jonin-Bo. Muy bien, entonces, si les parece, pasamos ahora sí de lleno a la partida, al Khifu. Entonces voy a dejar de presentar mis diapositivas y me voy a pasar a compartirles el Khifu. Perfecto. Ok, aquí estaba estudiando el Khifu con mucha dedicación para el comentario. Ok, entonces, como habíamos dicho, Shusaku es el jugador que tiene las negras. Entonces, recuerden aquí, el que pasó la historia fue Shusaku, ¿de acuerdo? Inseki, pues es importante, siempre es importante el Némesis, pero pues, como para darles una idea hacia dónde va esta partida, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con la clásica colocación en las esquinas, y sin embargo, aquí podemos ver esta jugada de blanco en P17. Sí se ve ahí todo bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, entonces, cuando blanco juega en P17, recordemos ahora, hoy en día, existe algo que se llama el komi. El komi es una compensación que recibe el jugador blanco por empezar después o por empezar segundo. O sea, el tablero está vacío, primero coloca negro y después coloca blanco. Entonces, negro lleva una ventaja y por esta ventaja, hoy en día, en el ámbito competitivo del Go, negro le tiene que pagar una ventaja a blanco, que es 6.5 de komi. Y pues la realidad es que en esta época el komi no existía. El komi no existía. Entonces, imagínense ustedes, en esta época, el negro lleva una ventaja, por decirlo así, de 6 puntos y medio. Entonces, blanco, pues no se puede dar el lujo de construir su propio territorio. Blanco tiene que jugar de una manera mucho más activa, y esa manera activa, pues se traduce en evita que tu oponente haga territorio, y por eso tenemos esta aproximación. Esta aproximación en P17 como segunda jugada de blanco. Blanco dice: yo no quiero la esquina vacía, yo lo que quiero es evitar que tú hagas territorio. Así de fácil. Y pues bueno, negro dice: yo juego cómodamente, yo traigo esta ventaja de no jugar con komi. Y blanco dice: bueno, ¿qué te parece si hacemos un balance? En esta época, una jugada muy común hubiera sido nuevamente aproximarse a la piedra de Q3, aproximarse nuevamente a una esquina, en este afán de no permitir que tu oponente haga territorio. Sin embargo, aquí Gennan decidió jugar su esquina. Entonces vemos un poco una combinación de estilos. Negro toma, hace un shimari, que es toma una esquina, vuelve a jugar en una esquina para consolidar todo este territorio. Entonces, estas jugadas son muy importantes que ustedes aprendan a hacerlas. Si tú haces un shimari, seguramente vas a conseguir un buen resultado en esa esquina. Y pues bueno, otra jugada que también aquí negro sería pues muy, pues la que comentábamos, jugar aquí. Esto proyectaría del lado inferior un muy buen territorio. Si blanco se aproximara para evitar un segundo shimari, esta pinza de negro tendría muy buena relación con el shimari de la esquina de abajo a la derecha. Entonces, este también sería un muy buen desarrollo para negro. Sin embargo, negro decidió, perdón, jugar el shimari de este lado y pues no le deja a blanco mucha opción más que aproximarse aquí. Y esta jugada negro de la diagonal en Q15. Una diagonal, nosotros en Go la llamamos Kozumi. Una diagonal decimos que es un Kozumi. Entonces, esta jugada se conoce como el Kozumi de Shusaku, porque es una jugada pivote para el desarrollo de la apertura de negro. Tiene aquí varias posibilidades. Se puede mover. Si blanco decide tomar este punto, negro puede presionar de esta manera al blanco.
desarrollando su grupo, sacándolo hacia el centro, o si Blanco decide tomar un punto por aquí, por ejemplo, para hacer una esfera de influencia en la parte superior, esta extensión y pinza sería muy buena para el jugador negro. Entonces son los dos tipos de desarrollos que te da esta jugada del Kozumi. Les digo, hay toda una teoría de aperturas alrededor de este Kozumi de Shusaku. Realmente vino un poco a cambiar el paradigma de las aperturas en esa época. Pero bueno, no es el tema de esta transmisión. Y pues Blanco, después de este Kozumi, decide jugar esta jugada de O5, que si se acuerdan también en la partida pasada la vimos, que da paso a este Yoseki que conocemos como el Yoseki Taisha. Lo voy a escribir aquí, que a lo mejor no se va a ver muy, muy grande. El Yoseki Taisha, en inglés lo conocen como Grand Slam, como Gran Salto. Lo que Blanco idealmente quisiera es que Negro conteste de manera sumisa. Entonces Blanco puede aquí conectar sus piedras, Negro se desarrolla sobre la esquina y Blanco podría tomar aquí el punto grande sobre la orilla y no solo desarrollar su posición. Aquí queda el Blanco con una muy buena esfera de influencia. No es territorio aún, pero tiene el potencial de convertirse en territorio. Y Blanco, que diga Negro, quedaría un poco presionado. Quedaría presionado por la derecha y también quedaría presionado por la izquierda. Entonces Negro decide jugar la variante del Taisha, que es, pues tiene que dividir, juega a dividir las posiciones. Y Blanco juega de alguna manera agresiva, diciendo, pues si tú divides, yo también divido. Y bueno, aquí no tiene muchas opciones el Blanco, tiene que pues conectar. No tiene opciones ninguno de los dos realmente, si te fijas. Después de esta jugada Blanco, Negro tiene que de alguna manera buscar conectar su posición, porque si jugara Atari del otro lado, vamos a ver la diferencia, cuando Blanco conecta, aquí queda muy lastimada la posición de Negro. Si te fijas, Negro queda aquí con tres grupos divididos, y Blanco tiene aquí mucha fuerza y un grupito aislado. Entonces, realmente esta batalla sería mucho mejor para Blanco. Entonces, por eso tenemos que dar a Tari por este lado. Y después Negro tiene que conectar en alguno de los dos lados. Entonces, conecta en esta posición. Blanco corta. Y aquí podría, una variante sería hacer un intercambio. Decir, ah, bueno, tú cortas ahí, yo te regalo este Ponuki, y si mal no estoy, aquí el Yoseki, ¿cómo es? ¿Así? Algo así, si mal no estoy. Podría ser, y entonces se da un intercambio en el que Blanco ganaría territorio del lado derecho y Negro ganaría territorio, digo, no tan acá, ¿verdad? Ganaría territorio en esta región. Sin embargo, Blanco no desea esto. Blanco no desea jugar esta variante, que diga Negro, y Negro extiende su piedra. Dice, yo no voy a sacrificar ninguna piedra, yo voy a luchar con cada una de mis piedras. ¿Vale? Blanco toma la esquina. Esta jugada es muy importante porque toma la esquina y presiona a las dos piedras negras. Y pues Negro no tiene otra opción más que escapar con estas tres piedras. Tiene que sacarlas. Entonces extiende también sobre la tercera línea. Y esta jugada es una variante que Genan Inseki desarrolló de este Yoseki. Empujar por este lado, amenazando con capturar estas dos piedras negras, fue una variante que en aquel momento Genan Inseki desarrolló. Y pues Negro aquí no tiene otra opción que seguir extendiendo para evitar que venga el Blanco y lo rodee. Sin embargo, gracias a la fuerza que obtiene Blanco en la parte de arriba, ahora viene a la parte de abajo. Y aquí Negro, estas cuatro piedras de Negro están en una posición complicada, necesita darles fuerza, extenderlas. Y Negro empuja, sin embargo, este empujón resulta ser un gran error. Resulta ser un gran error, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Blanco decide ir a empujar por arriba de nuevo. Aquí, si Negro decidiera tomar iniciativa por acá, Blanco tomaría la iniciativa por acá y estas piedras negras estarían en una posición muy comprometida.
y es un terreno muy grande como para que Negro decida intercambiar este territorio por el potencial territorio que se pudiera formar aquí. Entonces, Negro no le queda de otra más que extender. Y ahora sí, Blanco viene con un ataque muy fuerte, que es un doble jane. Viene con un doble jane que pone en aprietos a este grupo negro. Todo este grupo negro está en aprietos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si Negro dice, bueno, yo te doy a Tari? Conectas y luego te capturo de este lado. ¡Chin! Pareciera que Blanco no va a ganar mucho, pero fíjate cómo Blanco aquí da Atari. Negro tiene que capturar y Blanco extiende y aquí se evidencia la situación. Negro tiene dos libertades y aunque intentara atacar a estas blancas, es demasiado tarde. Este grupo negro estaría en una situación de muerte definitiva. Entonces, Negro no puede jugar de esa manera. La realidad aquí es que Negro debió haber jugado este queima, este salto de caballo, para darse más fuerza y salir. Algunos teóricos, revisando yo la partida, los profesionales dicen que probablemente Blanco hubiera jugado de esta manera. Bueno, blanco y negro. Y posteriormente, blanco intentaría presionar por aquí al grupo negro. Y seguramente algo así ocurriría y negro estaría en posibilidad de salir hacia la orilla con esta secuencia. Entonces, aquí pareciera que negro no queda tan mal. Pareciera que negro queda con una posición bastante decente. Tiene potencial de territorio aquí, tiene potencial de territorio acá, y realmente blanco pues gana algo de territorio en el centro, o también potencial, y algo de territorio en la esquina. Podría decirse que está balanceado para ambos. Sin embargo, después del error de Shusaku, aquí la situación para negro es complicada, entonces negro tiene que buscar una manera para salvar su grupo. Y hay un proverbio en Go que dice que la mejor defensa es el ataque. Entonces, negro dice, es hora de atacar. Y contraataca primero con este Atari de M3, lo cual blanco tiene que conectar. Aquí no tiene muchas opciones. Y posteriormente viene con este Hane a la esquina. Blanco dice, yo te bloqueo, aquí no vas a pasar. Y entonces negro juega doble Hane. Entonces, este doble Hane lo que está amenazando es... aquí, si negro, perdón, si blanco da Tari, negro puede formar un Ko. ¿Se acuerdan que hablamos del Ko y de la lucha de Ko? Entonces, esta es una lucha de Ko. Aquí, blanco captura y entonces negro puede hacer esta amenaza de Ko. Es un Atari. Si blanco decide, bueno, yo aquí capturo esta piedrita, pues yo te capturo estas dos y sería fatal porque este grupo de blanco quedaría en el aire, sin base y con unas negras aquí y unas negras acá. Eso no sería bueno para blanco. Entonces, blanco no puede terminar con el Ko. Tiene que jugar y salvar estas piedras. Y entonces, negro retoma el Ko. Ah, perdón, perdón. Aquí me equivoqué. Antes de que esto es lo que va a suceder, pero blanco, antes de empezar el Ko, primero captura aquí. Aquí, negro no puede venir a capturar esta piedra, porque nuevamente perdería estas piedras clave. Y entonces tiene que hacer este intercambio y ahora sí comienza negro el Ko. Se dan estas jugadas que les habíamos mostrado. Negro captura el Ko de regreso. Y blanco, lamentablemente, como no tiene ninguna amenaza, blanco no tiene ninguna jugada que negro tuviera que contestar. Porque, digamos, si blanco jugara aquí... Cuando negro captura esta piedra, este grupo está en aprietos. Entonces, blanco no se puede dar el lujo, tiene que, de alguna manera, apechugar, por decirlo en términos coloquiales, tiene que defender, replegarse. En este caso, su repliegue es intentar extender y darle vida a este grupo. Negro dice, tú no vas a ningún lado. Y entonces... Blanco retoma el Ko, pero negro tiene otra amenaza todavía aquí con este Atari a estas tres piedras. Blanco no tiene otra opción más que salvar el grupo. Y pues negro puede retomar el Ko. Aquí blanco
y así que no tiene más que garantizar la vida de su grupo. Negro captura el Ko y blanco viene a capturar esta piedrita de S9. Lamentablemente aquí negro no tiene muchas opciones. Si intentara salvar su piedra, hay una serie de cortes que evidencian la debilidad del negro. Aquí negro está a uno de estar en Atari, también está a uno de estar en Atari aquí y luego Atari mortal acá. Entonces negro tiene que defender de una manera más conservadora y tiene que proteger aquí con R10. Blanco va a capturar esta piedra de S8 con una maniobra activa. Digamos, si la captura simplemente así, pues no le da, aquí a lo mejor esta puede ser cente, déjenme ver, no estoy seguro, pero al blanco decide extenderse un poco más y también genera aquí un punto de corte, al cual negro va a tener que defender para evitar ser dividido. Y entonces, a ver, ¿cómo vamos? Aquí negro empuja primero y luego protege el punto de corte. Y blanco defiende acá. Esa jugada es importante también, porque si no, luego sería cente. Sería un cente muy desagradable cuando negro capture en S3. Por lo tanto, blanco defiende. Y negro finalmente decide movilizar estas tres piedras negras. Entonces, en esto, aquí es difícil de vislumbrarlo, pero blanco quedó mejor en esta secuencia. Cuando aquí blanco captura, obliga a este grupo negro a formar los dos ojos, porque solo tiene un ojo, que está en Q2. Entonces, negro necesita formar otro ojo en P1. Y ahora sí, blanco se extiende sobre la orilla. Y blanco está en una mejor posición. Entonces, nuestra estrella, Shusaku, está en una situación difícil. Tenemos que ver qué va a pasar. Vamos a ver cómo resuelve esta situación. Negro simplemente conecta sus grupos para evitar que este grupo quede débil. Con esta jugada conecta su posición. Es muy importante en el Go conectar nuestras posiciones porque la unión hace la fuerza. Es uno de los principios fundamentales de este juego. Y dado que aquí ya hay una pared muy fuerte, blanco necesita hacer una jugada en esta área para evitar que eso se pudiera convertir en territorio de negro. Entonces hace una extensión en C9 y pues el lugar siguiente donde hay que jugar, hay un proverbio que dice, juega donde esté más vacío el tablero. Entonces, para ustedes, auditorio, ¿cuál creen que sea la siguiente jugada de negro? ¿Dónde está más vacío el tablero? ¿Dónde? A ver, unos segunditos. Pues mira, aquí se ve que el tablero está más vacío. Hay prácticamente 11 líneas. No son 11. Bueno, no estoy seguro, pero alrededor de 11 líneas. Entonces es importante jugar aquí. Y negro ataca. Ataca esta piedra de P17. ¿Correcto? P17. Muy bien. Ok. Y entonces vamos a avanzar. Ya no nos vamos a llegar a la parte interesante de este juego. Blanco hace una pinza. Dice yo, esa jugada de P17 te la puedo regalar. Yo estoy interesado en formar mi propia esquina. Negro dice, perfecto, yo me quedo con esta piedrita. La golpeo con el objetivo de engullirla eventualmente. Y entonces este punto también es muy importante, este brinco, porque fortalece este grupo blanco mientras ligeramente ayuda a esta piedra de P17. Entonces, negro dice, bueno, si tú no quieres jugar de este lado, yo prosigo con mi plan de generarme esta esquina. Y entonces blanco hace esta jugada que es muy interesante. Es muy buena. De hecho, los comentaristas dicen que blanco está jugando de una manera excelente la partida hasta ahora, porque apunta a dos continuaciones. Por un lado, apunta a que blanco pueda activar la piedra de P17 con este attach.
Y también apunta a que blanco pueda dividir a este grupo negro que queda aquí. A este grupo negro lo pueda dividir del resto de negras. Entonces, esta jugada es muy interesante. Y negro decide contraatacar porque negro está en una posición complicada por el resultado que se logró aquí, que si bien no murió nadie, blanco quedó mejor. Entonces, negro está obligado ahora él de tener una posición activa en este juego. Los comentaristas decían que negro podía simplemente defender ambos puntos con esta jugada. Aquí el negro podría cortar y mantener la conexión, pero que Shusaku no iba a jugar una jugada tan simplista como esa. Aquí hace una prueba, el blanco dice, a ver, te juego en Q18, ¿qué contestas? Negro no puede ceder la esquina, tiene que bloquear. Y después blanco extiende de manera muy precavida, porque evidentemente ante un abrazo que blanco hiciera, negro iba a buscar el corte, intentando complicar el juego, y evidentemente aquí esta pelea sería buena para negro. Hay muchas piedras negras alrededor para ayudar. Entonces, blanco de manera precavida dice, no voy a caer en tu trampa. Negro dice, bueno, pues ¿qué te parece si te divido? Blanco dice, voy fortaleciendo mis posiciones para que no me pase nada. Y en este momento, negro dice, ¿sabes qué? Yo me llevo este pedazo de territorio, no puedo regalarlo. Y blanco dice, bueno, pues yo con que me conecte estoy feliz. Negro dice, órale, tú te conectas, yo me conecto, todos nos conectamos y yo me llevé este territorio. Estas blancas prácticamente están muertas. Y blanco dice, pues me parece perfecto. Termino de consolidar mi posición. Aquí estas dos piedras negras quedaron ya prácticamente sacrificadas, podría decirse. Aquí el negro no puede romper la conexión porque puede capturar a las piedras de corte. Y entonces negro decide irse a la siguiente posición, viene aquí a molestar al blanco con este doble jane. Y pues blanco simplemente mantiene seguro este grupo de aquí lo está manteniendo seguro, pero deja un punto de corte aquí en G2 para que lo pueda explotar negro después. Entonces ya con esa pequeña victoria, negro viene e invade aquí. En la orilla superior, y blanco invade de regreso. Entonces, para ver un poco cómo se da este duelo de, ah, tú me invades, pues yo te invado, y vamos viendo quién, de qué cuero salen más correas, por decirlo así. Y pues aquí el negro tiene que conectar acá arriba. No es tan claro de ver por qué, pero hay una secuencia donde blanco podría eventualmente cortar este grupo. Entonces, eso no va a ser bueno para negro. Tiene que mantener a este grupo de aquí vivo. Por lo tanto, negro tiene que conectar acá y entonces blanco puede. Ah, mira, de hecho, ahí blanco corta, negro corta también. De hecho, se dan estos empujones de los cuales estábamos hablando. Y la realidad es que aquí blanco juega intentando atacar a este grupo negro. De hecho, lo está atacando ya desde ahorita para que vean. Y por suerte gana la carrera de libertades negro por una. O sea, si aquí blanco diera este Atari, conecta, luego blanco da este Atari. Si te fijas, negro tiene dos libertades, una y dos. Y blanco también tiene dos libertades, pero es el turno de blanco. Perdón, turno de negro. Y entonces negro podría salvarse. Pero si se fijan, está muy apretado. Estuvo muy apretada esa pelea. Entonces. Ahora sí, blanco, como negro tuvo que aquí terminar en gote, perder el turno para matar, blanco viene y vive aquí. Esta secuencia es natural. Blanco vive, negro obtiene algo de fuerza, se viene a hacer una jugada de prueba aquí a la esquina, blanco se mantiene sólido y entonces aquí si se fijan, blanco sigue llevando la ventaja del juego. Blanco logró invadir satisfactoriamente aquí.
Blanco tiene vivo el grupo de la derecha, blanco hizo territorio aquí en la esquina y blanco consolidó aquí y blanco tiene estas posiciones. Entonces, blanco está muy bien parado. Después de este brinco de negro, blanco decide tomar otro punto grande que es C6, un punto sobre la orilla. Negro decide consolidar la esquina ahora sí con este atari y este corte. Bueno, estos dos ataris. Y aquí es donde blanco decide lanzar un ataque sobre de estas cuatro piedras negras. Realmente lo que blanco está aquí intentando es simplemente terminar de estabilizar su grupo. Los comentaristas dicen, bueno, si negro simplemente empuja y corta, blanco arregla su grupo, aquí este grupo queda completamente vivo y blanco podría venir a tomar el punto grande. Y esta piedra blanca, además, eventualmente se podría mover. O sea, aquí puede blanco dar un atari, negro come y blanco podría intentar escapar. Entonces, estas piedras negras no están del todo seguras. Y entonces negro juega esta jugada, la 127, que es una jugada en el centro, una jugada muy extraña. Y el relato, esta jugada estaba jugando en casa de uno de los patrocinadores del Go de la época, además de que el gobierno daba dinero, también los comerciantes y la nobleza organizaba encuentros de Go. Este juego se estaba jugando en la casa de uno de estos nobles y la historia relata que había un médico observando la partida y de hecho hay un grupo de discípulos de la casa Inoue estudiando la partida mientras está jugando, que cuando Shusaku hizo esta jugada de negro K11, a Genan se le sonrojaron las orejas. Las orejas se le pusieron así rojas. Y el relato dice que eso no podía ser buena señal y que seguramente negro ganaría la partida. Y pues vamos a ver ahorita a continuación cuál es el desenlace de esta partida, pero esta partida pasó la historia por esta jugada. Esta jugada es muy importante porque ataca cuatro puntos al mismo tiempo. Por un lado, desarrolla la influencia del territorio que se estaba generando aquí de negro. Por otro lado, neutraliza la fuerza que tiene, que imprime todo este grupo blanco. Al mismo tiempo, apoya a estas cuatro negras que teníamos por aquí. Y por último, apunta a que eventualmente el negro pueda hacer alguna jugada aquí, sea invasión o de reducción. Entonces, después, no es evidente que por esta jugada va a ganar Shusaku, pero a partir de esta jugada, el ritmo del juego va a cambiar y se va a inclinar la balanza. Y para ver cómo terminamos con esta partida legendaria, le voy a ceder la palabra a Rebe. No crean que Rebe nada más estaba ahí con su bello rostro, ¿no? Rebe también nos va a platicar de cómo termina esta partida. Entonces, Rebe, te dejo a ti ahora sí el turno, dejo de compartir pantalla. Vale, muchas gracias. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo ahorita. Es un placer verlos de nuevo. Y muy bien, como dijo Emil, todo esto de la partida ha sido una gran predominancia de blanco, donde efectivamente le hace honor al rank que tiene y hace jugadas realmente muy buenas. Yo les voy a hablar de la segunda mitad donde pasan bastantes cosas interesantes y se desarrollan justamente a partir de este punto que menciona Emil, al centro de la partida, justo a partir de aquí. Es muy importante porque es precisamente como le dice Emil, es algo que ataca todo el centro y es algo no muy practicado en ese entonces que realmente se hiciera. Lo vimos un poco con la anterior transmisión, donde vimos que realmente estas jugadas como extrañas que no se habían visto antes, eran a veces muchas las que permitían hacer cosas impresionantes en el tablero. Entonces vamos a ir poco a poco. Ok, entonces aquí en este punto, blanco ignora por completo la jugada de negro y lo que considera es ganar la esquina superior por completo para él. Negro decide que, a pesar de que le cierre la esquina, por así decirlo, porque ya está muy fuerte ahí blanco,
no puede permitirse perder esta parte de aquí, porque es parte de lo que va uniendo todo. Entonces lo protege. Posteriormente, Blanco decide que estas piedras que hasta el momento había estado sin tocar, debe protegerlas a partir de esta aproximación de negro que aún tiene. Entonces, las decide proteger con esta jugada N13. Precisamente para ganar mucho más territorio. Si Blanco obtiene toda esta línea de la orilla, es prácticamente el juego para él. Entonces, Negro no puede permitírselo. Hace un ataque bastante agresivo, que amenaza no solamente con cortar principalmente el flujo de la orilla, sino que también darle más prioridad al espacio de centro que puede desarrollarse Negro, que es una de las cosas que vamos a ver adelante. Entonces, Blanco decide proteger, que es comúnmente lo que hace en esto. Evitas que se acerque a las suyas negras. Si Blanco hace una jugada hacia acá, por ejemplo, es una jugada muy sumisa, como lo hemos visto con Emil, que realmente no le está protegiendo más y deja que el negro se desarrolle muchísimo hacia sus piedras. Entonces, Negro decide ir hacia el centro. Blanco refuerza la orilla para que no pueda hacerse más fuerte y no pueda cortar su grupo de blanco. Negro sigue insistiendo. Si ven aquí, hace una amenaza con separar estas dos piedras y tenerlas hacia aquí. Y Blanco ahora decide tomar igualmente un punto en el centro. Aquí también se va a desarrollar, que fue para mí de las partes más interesantes de la partida, el cómo se desarrolla esta parte de aquí, porque dejan mucho formas de ataque para reducir el territorio del otro. Entonces aquí es un ataque que intenta demeritar la influencia que tenga esta piedra negra y darle más espacio al grupo blanco que tiene acá. Negro refuerza el de aquí abajo. Como habíamos visto antes, esta parte ya estaba tomada por blanco y de hecho aquí negro no se encuentra en la mejor posición. Blanco vuelve a retomar más hacia el centro y negro realiza un nudo de bambú para evitar que estas piedras se desconecten. Posteriormente, blanco busca aislarlas aún más. Y aquí negro hace unas presión sobre esta piedra que permite que estas haya cierta comunicación, por así decirlo, de que se puedan llegar a conectar. Blanco decide, en este caso, no poner más fuerza aquí porque en sí toda esta parte de la esquina es suya y decide atacar esta parte de aquí abajo. A partir de aquí las jugadas que hace negro la verdad son bastante fuertes y empiezan a quitarle mucho territorio a blanco. Entonces aquí blanco decide quitarle la esquina, que si digamos si en esa esquina por completo la obtiene blanco, es realmente una prácticamente para que ganara él. Entonces empieza a hacer una pelea aquí para ver quién pueda tener lo de la esquina. Pero es interesante porque negro hace lo que no es ya muy común. Ya no juega tan las esquinas, porque ahorita en esas está principalmente blanco. Entonces lo que hace es esta zona de el centro tampoco perderla. A pesar de que está atacando otras partes, no pierde el centro. Entonces con esta ya está viendo si ven mucha conexión en el centro, con favor hacia negro. Blanco por eso lo ve como una amenaza y pretende que este sea una unión para evitar que el negro crezca aún más y al mismo tiempo establecerse en el territorio. Entonces vemos que continuamente van a hacer esto. De hecho, más adelante se va a desarrollar un que va a ser importante durante toda la partida. Entonces si ven aquí, todas estas jugadas son mucho de la pelea en el centro. Incluso aquí ignora por completo el Atari que le llega a quedar blanco. Y aquí, aquí negro está extendiéndose,
lo que yo para comunicar con este grupo y protegerlo. Pero Blanco decide volver a atacar la esquina. Negro vuelve a sustentarla y vuelve con este intercambio acá arriba. Entonces, aquí se va a desarrollar lo interesante porque dependiendo de los grupos que vean aquí, es la dominancia que hay del tablero. Aún así, aquí, aunque lo vean un poco trillado, hay cierta dominancia ya de negro. Entonces, aquí ya le empieza a dar negro la volteada a la partida, por así decirlo, para que sea de otra manera. Entonces, Blanco empieza a presionar para que tenga sus grupos y comunicarlos. Negro empieza a agarrar estas dos piedras y con lo que busca esto es que esta parte de la esquina ya sea para negro. Blanco protege la suya. Negro ahora ataca hacia el centro y se protege aquí. Si ven, esta parte de aquí generalmente ya no la toca negro. Ya se la deja blanco y juega con todo lo demás. Aquí evita que blanco se siga extendiendo hacia acá, bloqueándolo. Posteriormente, en este dicen que esta era una jugada obligada de blanco que tenía que realizar, porque si no la realizaba y permitía que jugara en otro lado y negro jugara en esta, eran 20 puntos que podría llegar a perder de la partida. Entonces, que era obligada que esta la tuviera. Negro vuelve a presionar en esta esquina, ahora presionan un poco del grupo de acá abajo. Este es un intercambio donde a partir de esta blanco se intenta estirar. Se hace un bloqueo muy común que de hecho ya lo hemos visto en una de nuestras transmisiones. Aquí se protege esta parte de acá. Si ven, esto de aquí ya está empezando a ser de negro, que a pesar de que se vea muy disperso, es bastante territorio. Aquí blanco sigue asegurando la parte de aquí y presionando esta piedra de negro para conectar. Negro no le conviene que le gane más de esta esquina. Entonces protege amenazando y presionando estas dos piedras negras, esas dos piedras blancas. Después con este tari decide el negro protegerlo capturando y blanco agarra el centro para poder hacer presión ahora en estas piedras negras, que si ven ya están prácticamente para ser capturadas de blanco. Entonces, negro le extiende para que este grupo del centro y de su esquina se vaya comunicando. Blanco sigue presionando a este grupo de abajo. Negro ahora vuelve a incitar aquí para que el corte sea a su favor. Blanco vuelve a presionar para que no logre salvar estas. Negro con esta termina de intentando separar estas dos piedras para que esta esquina ya sea completamente suya. Aquí blanco ignora y intenta hacer un corte entre estas piedras amenazando que pueda separarlas. Para mí es algo raro este tipo de jugadas que realizar porque no es realmente algo que yo pensaría que se hiciera. Porque generalmente así son las cosas que se llegan a hacer. Pero generalmente estas jugadas, como he aprendido poco a poco, ha sido para intentar ganar centro y realizar cosas más cosas en el tablero. Entonces aquí comunica sus piedras. Si no las comunicaba aquí, estas permitía que este grupo ya fuera separado y puede ser capturado. Algo así. Yo no soy tan buena desarrollándome como Emil en otras jugadas. Él es el experto. Yo voy poco a poco. No te preocupes, Rebe, lo estás haciendo genial. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Entonces, como ven, este es uno de los que ya les había mostrado. Dar a separar el grupo de blanco y que esto fuera de negro. Esta esquina prácticamente ya es de negro. Tenemos ahora que blanco sigue presionando acá arriba. Negro se para porque no le conviene para nada que se conecte. Siempre recuerden mucho lo que nos ha mostrado Emil, que es mucho mejor que se quede en nuestro territorio y separado del otro,
a que se lleguen a conectar y todavía esté invadiendo nuestra frontera. Entonces aquí es bastante obligatorio que los separe, que no permita esta conexión, aunque le den a Tari. Estas dos piedras no están sumándole fuerzas a este grupo de blanco. Entonces blanco aquí aprovecha y hace un ataque acá. ¿Para qué? Para que ahora tener la fuerza aquí y amenazar con un corte entre estas dos piedras para llegar a conectarse acá y hacer una invasión bastante fuerte. Aquí hay algo interesante porque mencionan que aquí normalmente negro hubiera respondido de esta manera y blanco aprovecha para tomar este punto. O si negro toma este punto para conectar, blanco aprovecha este para lograr separar. Entonces, este Shusaku no hace ninguna de esas dos jugadas que serían, digamos, la forma normal de responder. Responde con esta jugada en H14, que separa estas y aún así, aunque le deja mover de esta manera aquí, permite que el juego siga desarrollándose a favor de negro. Todo aquí, a pesar de que como ya lo han visto, ya todos los grupos de blancos tienen mucha presión de negro. Toda la orilla de aquí de blanco que tenía al principio ya se ha visto reducida por la parte que ha vivido aquí. Y en el centro negro tiene dominancia. Entonces aquí hace esta jugada que era la que les había comentado de perforar el grupo para tratar de conectarlos aquí. Negro dice, conéctate, pero te vas a quedar fuera de lo que yo estoy haciendo. Posteriormente aquí iba a iniciar un ataque. Pone a Tari en la piedra. La protegen. Y aquí, si ven estos grupos, tanto de blanco como de negro, quedan mucho como con líneas, con cadenas y poco territorio en estos de aquí del centro. Pero son muy importantes ahí quien termine viviendo. Entonces, blanco vuelve a presionar esta, negro nada más presiona por fuera. Sería ilógico que negro hiciera esto porque inmediatamente es capturado y aún así tiene forma para salir. Entonces, decide hacerlo de esta manera. Blanco protege el punto de corte. Ahora negro empieza a amenazar varias cosas aquí para empezar a ganar gente en varias partes. Aquí para ya cerrarlo de la esquina. Aquí con esta jugada obligatoria de negro. Ahora blanco termina de cerrar la de aquí. Entonces este cierre de grupos bastante tranquilo, por así decirlo. Y aquí todo lo del centro sigue estando bastante abierto. A pesar de que se vea muy lleno de piedras, le falta bastante para cerrarse correctamente. Entonces con esa se amenaza este grupo y se intenta conectar este de aquí. Entonces negro lo cierra. Blanco vuelve a presionar aquí capturando la piedra de F19 en entrar. Aquí constantemente blanco va a estar colocando piedras para ganar gente, como se ve más adelante. Blanco aquí conecta. Las piedras negras están en peligro. Entonces negro alarga. Blanco coloca en Atari, conecta a negro. También blanco impide que estos dos grupos de negro se conecten. Y negro, para evitar que blanco entre y se fuerte, termina de cerrarle. Blanco decide presionar estas piedras para que capture y gana el centro para hacer aquí, para colocar aquí e intentar atacar estas piedras. Aquí posteriormente, negro se coloca en esta posición para amenazar el grupo de blancas que tiene aquí. Esta todavía es una pelea abierta y aquí se va a estar generando un Q, que lo importante de este Q es cómo van a estar uniendo estos dos grupos, que prácticamente es lo que va a hacer que esta línea de negro sobreviva. Bueno, ahorita vamos a ver más cómo se desarrolla. Entonces aquí
ataca para ganar el center. Lo hace y con eso captura la piedra en Ko. Si ven aquí, estas piedras negras ya se encuentran separadas de la parte de aquí. Y blanco tiene mucha dominancia. Si aquí blanco logra que este grupo no hubiera sobrevivido o no hubiera tenido el espacio, hubiera sido completamente una partida ganada por blanco. Entonces aquí vuelve negro a presionar a blanco para que le responda. Y ahora vuelve a esta parte de aquí que les había mostrado antes Emir, que era por este grupo de acá. Entonces blanco lo va amenazando y este coso lo van a pelear todo lo que queda de la partida prácticamente. Aquí vuelve a presionar, vuelve a jugarse el co, se presiona, se vuelve a jugar el co, se presiona y se vuelve a jugar el co. Presiona, aquí no puede dejarlo y ahora el co lo vuelve a tener Chusaku. Aquí intenta separar estos grupos de piedras que no puede perder, entonces tiene que conectar forzosamente y Inoue gana el co, no, ahí vuelve a atacar el co. Vuelve a proteger para tener el sente y volver al tener el co. Vuelve a hacer un corte blanco, al cual tiene que responder negro. Y con esto blanco obtiene de nuevo el co. Tal vez es un poquito difícil verlo, pero realmente es una separación muy grande la que es este co. Porque aquí, como vemos, blanco está separando este grupo de negras completamente. Y si este grupo se encuentra separado, no está tan bien. Aquí... Es que, Rebe, ahí creo que el grupo negro, si te fijas, estas dos piedras blancas de L14 y K14 ya están como muy encerradas, ¿no? A ver, espérame. L14 y K14. Ajá. Entonces, realmente ahí el Ko no es por la vida del grupo. Si el Ko fuera por la vida del grupo, negro, o sea, blanco ignoraría cualquier amenaza de negro y lo captura y pues, es un grupo así como de 50 piedras, ¿no? Más bien es un Ko muy grande porque cuando blanco come, pone Nataria negro otra vez. Entonces, realmente no es por... Si fuera por la vida del grupo, imagínate tú como blanco, en cuanto pudieras, chao, ¿no? Ganarías el Ko y si mataras todas esas negras estaría enorme, pero más bien no es un Ko por la vida del grupo, sino es un Ko por esos pequeños puntitos que al final son lo que hacen la diferencia. Ah, ok. Sí. Pues como nos está diciendo Emil, precisamente, o sea, aquí este grupo como tal ya está vivo porque puede conectar, pero aquí entre que cierra o no, hay muchos puntos que todavía se pueden debatir. De hecho, es impresionante por qué cantidad de puntos realmente terminan ganando la partida. Entonces aquí hace presión con un corte y vuelve a presionar con el Ko. Entonces vuelve lo mismo, blanco, negro, el Ko. Toda esta parte es así, ¿no? En algún punto ya se gana el Ko. De hecho aquí ya está bastante, muy concluida la partida en la mayoría de sus partes. De hecho pueden ver que esta parte ya es de negro, esta es de blanco. Completamente ya pueden ver de quién es cada una de las partes, aunque hay varias que todavía no están completamente definidas y son los puntos importantes que ahorita se están debatiendo. Ya está el último. Entonces vamos ya, casi acabamos. Entonces va a estar continuamente esta presión por el Ko para hacer quien lo tenga y lo termine ganando. Entonces con esta captura sucesiva, aquí es porque pone el grupo Natari, entonces tiene que contestarle. Lo va a estar haciendo continuamente hasta que posteriormente se va a lograr ganar lo del Ko. A ver, ¿dónde se gana? Ya casi. Entonces aquí se ven, hay bastantes cositas que va quitando y aquí se termina el Ko. De hecho, lo cierra de una manera muy sencilla. Porque aquí ya evita que ponga cualquier cosa en Atari. Ya lo último, casi los puntos de cierre son los que realizan. De hecho, quedaron bastantes puntos intermedios. Todos estos de aquí son puntos intermedios o dame que no van a contar al final. Terminan de cerrar para que esté
bien lo del conteo y arrebatar cualquier punto que puedan hacer. Y aquí ya acaba el juego. Entonces, como ven, son bastante complicados, pero la dominancia de negro sigue estando. A mí lo que me sorprende es que ya analizando la partida, podían decir que desde la jugada 205, ya prácticamente negro es quien iba a ganar. ¿Cuál fue el resultado final, Rebe? Termina ganando Shusaku con 3 puntos arriba de Inoue. ¡Wow! Ok, fantástico. Entonces, realmente, los comentaristas profesionales, digo, uno, pues como podrán ver aquí, hacemos un esfuerzo por entender estas partidas de tan alto nivel, dicen que a partir de la jugada de las orejas rojas cambió el flujo del juego y Shusaku logra ganar esta partida por 3 puntos. También Shusaku después de, esta es la primera partida que juega con Genan Inseki, sin embargo juega me parece que otras 3 más y Shusaku gana en todas. Entonces cuando después de esto a Shusaku lo nombran heredero de la casa Jonimbo, o sea, él va a ser el siguiente jefe y en parte tiene que ver por lo excepcional y fantástico que jugó contra Genan Inseki, que era el jugador más fuerte en aquel momento. Entonces, y también bueno, comentario de lo que estás diciendo, si mal no recuerdo, Shusaku apenas tenía unos 17 años, algo así mencionaban que tenía. Pero exacto, realmente... exacto. Genan Inseki ya estaba consolidado, era, no sé, como el Roger Federer del tenis y de repente apareció un chico de 17 años y le gana todas las partidas. Entonces, eso fue algo realmente impresionante. Y, pues, bueno, Shusaku iba a lograr todavía más hazañas después. Entonces, estaremos platicando, si quieren, un poco más de Shusaku en siguientes transmisiones. Pero, bueno, Rebe, si te parece, con esto terminamos. Sí. Entonces, muchas gracias por vernos. Les recordamos que ahorita en la sala de KGS, sala mexicana, generalmente hay uno de nosotros para si quieren jugar. Y también síganos en nuestra página de Facebook, Taller de GoUNAM. Hay muchísimas cosas que llegamos a publicar ahí. Así como videos de cápsulas que hemos hecho y que también están en nuestro canal de YouTube. Perfecto, Rebe, pues muchas gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales, Taller de GoUNAM, y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.